largo tiempo, a pesar del castigo. Estamos crecidos, estamos alertas, estamos más vivos para socorrernos, para socorrernos. Y así, ¿verdad? Néstor y yo nos reíamos de su bicentenario. No, no, el bicentenario de esto. Y ella le ponía muchas ganas y hizo una cuestión, pero nos reíamos de buen término. O sea, de buena onda, la gastábamos. Y la verdad que salió fue una cosa impresionante. Tanto que ese día llegamos a la noche, quedamos mi compañera, yo y él, solo. En la mesa, Cristina se fue a dormir porque estaba fusilada. Y ahí él dice, los quebramos. Culturalmente los quebramos, le dice. Hay que avanzar. Y bueno, se siguió avanzando. Aunque no lo admitan ni hoy, tuvieron que reconocer que había muchos pibes y ellos no los veían. Yo me acuerdo de una nota que salió entre el acto del Luna Park y la muerte de Néstor, que hablaba de mística prefabricada. Esa es la visión de ellos, el simulacro. Ellos no creen y suponen que entonces nadie cree. Hoy están los porteros en el Gran Buenos Aires con las remeras de la Cámpora. Entran a la sala de profesores y controlan a ver qué hablan los profesores si son opositores al gobierno. Esta es la entrada oficial, no solo de la Cámpora, sino de la droga a las escuelas públicas secundarias en la Argentina. Esos pibes tienen la posibilidad de vivir de acuerdo con lo que creen, de animarse a creer, de animarse a desilusionarse. Nosotros a los pibes no les vamos a decir que no se puede. Los pibes ya se despertaron. Yo soy Tamara de La Plata. Yo soy Paloma de La Plata. Yo soy Marco de La Plata. Yo 17. 19. 16. Ser la llegada del Estado al barrio, a la gente que realmente lo necesita, es algo muy bueno. Hace 30 años gente por militar desaparecía a nuestra edad. Para mí es prácticamente un deber hacer esto, venir a militar, venir a ayudar a esta gente, venir los sábados a hacer trabajo barrial, pero ya a uno se le puede convertir en un deber y tratar de comunicarle a los demás chicos que también es una especie de deber para ellos. Un grupo de jóvenes armados política, armados efectivamente físicamente. Es casi un caso generalizado de corrupción de menores lo que ha hecho la Presidenta. Los que nos congregamos en La Plata en ese momento éramos un montón de militantes del kirchnerismo, pero también eran un montón de jóvenes y no jóvenes, uh-huh, que lo que estaban generando ahí era, digamos, una unidad en la acción centrada en la solidaridad. Es casi un caso generalizado de corrupción de menores. ¿Ves en algún otro espacio político una formación juvenil similar a la Cámpora? Similar no sé, pero creo que hay un sector de los jóvenes radicales que se están despertando y me parece que es un llamado de época. Lo que quisiera que podamos algún día recuperar es lo que Alfonsín dice el 10 de diciembre de 1983. Él dice, el régimen se ocupa de la desmovilización de la juventud. El régimen se ocupa de la desmovilización de la juventud. Se ocupa, por ejemplo, de transformar las universidades en enseñaderos. La democracia atiende a la movilización de la juventud en torno de los problemas generales y de sus problemas específicos. ¿Te animás a decir por quién votaste? Por el justicialismo. Vengo a compartir con los amigos radicales acá el triunfo de la democracia. Lo que quisiera, ya que usted me permite este medio, es con este compañero radical un abrazo. Eso. La búsqueda de consensos implica de alguna manera poner todas las cartas sobre la mesa y hacer participar a otros actores. El poder no democrático de las corporaciones es muy fuerte y la única manera de enfrentar a ese poder corporativo tan fuerte, digamos, un proyecto popular, es con la articulación del conjunto de las fuerzas políticas. Seguramente de estas discusiones surgirán algunas acciones conjuntas. Ya estuvimos pensando alguna cosa con Leandro en relación a trabajar algunas temáticas. Encontraremos una agenda común más allá de las diferencias partidarias. Bueno, también hay agrupaciones de izquierda que tienen militantes políticos, pero el bueno. PRO también. ¿Eh? El PRO también, menos, pero tiene. Yo estudio Derecho, trabajo en política, no importa el partido que sea, yo lucho para que la sociedad, desde mi perspectiva, sea mejor. Yo me alegraría si pasa un desastre en mi barrio y aparecen pecheras radicales o troscas o lo que fuera. Incluso Melconian con 20 pibes de amarillo dispuestos a dar una mano. Creemos en eso cuando lo hacemos nosotros y cuando lo hacen los demás también. Que convenzan trabajando, no
desde la tele. El tema de la Cámpora, hay cuestiones con las cuales no coincido, especialmente esa cosa media de secretismo tipo Redondito de Ricota. Me parece que si se está debatiendo la cuestión del rol de los medios, y como pocas veces en la historia contemporánea argentina, el kirchnerismo puso el rol de los medios en el centro de la discusión, el secretismo me parece que pertenece, para mi gusto, a otra época. A veces a nosotros, a muchos jóvenes que estamos con alguna responsabilidad en la política, muchos compañeros que les quieren hacer notas, qué sé yo, y nosotros la verdad no nos interesa ni estar en una portada de ningún diario, ni estar en las redacciones. Nos interesa estar en el barrio, organizando para transformar, nos interesa estar cerca de la gente. ¿Puedo discrepar un cachito con lo que vos decís? Discrepen ahora. Yo creo que a veces me parece realmente que es importante que a ustedes los conozcan, ¿no? Sí. Porque hay tal demonización de lo que es la Cámpora, que si no le ponen cara, voz, argumentos a esas caras, es como que se alimenta un monstruo ridículo. La Cámpora es la vieja política. De tener la plata para que con la caja. Hay una juventud kirchnerista que actúa con mucha soberbia. La camporonga. Nosotros queremos que nos conozcan. Lo que pasa es que nosotros queremos que nos conozcan como trabajamos todos los días, en los barrios. Hay cosas que te conmueven porque son parte de la Argentina que aún falta, y ahí estamos nosotros. Y ahí no vienen. Entonces ahí, bueno, hablan de que somos estos jóvenes terribles y demás. Pero los invitamos. Si quieren conocer nuestro trabajo, nosotros contentos de mostrar lo que hacemos, porque estamos orgullosos, convencidos. Ellos no creen y suponen que entonces nadie cree. No lo pueden explicar. Se van por la tangente. Estaba en el aire. Yo lo había olido en el Luna Park, ese magma. Sobre la salud de Néstor, yo percibía. Pero el tipo lo tenía decidido. Iba a seguir. Antes del acto del Luna Park, cuando recién salía de la internación, yo le decía, no vayas, no vayas. No, me decía, quiere hablar tu vieja, pero voy a hablar yo, porque los pibes me quieren escuchar. Logramos que no hablara. Vos ves las imágenes y le ves la emoción en la cara, en los ojos. Trato de no ver el video, no lo resisto. Crear utopías, objetivos de vida, ayuda al prójimo, que nos lleven a todos a saber que no hay destinos personales ni individuales. Claro que vamos a aguantar, si te parece que no hemos aguantado. Obviamente uno quiere tener a las personas que quiere toda la vida, digamos. Pero también está en la vida de él, digamos, su vida, cómo la quería vivir él. Y uno vive hablando de lo colectivo y todo, tiene que estar dispuesto a resignar partes de la vida de uno, digamos. Él vio la semilla y después la riega el 27. Un nuevo tiempo, a pesar del peligro, la fuerza más bruta. ¿El entierro lo organizó Fuerza Bruta? La noche que asusta, estamos luchando por sobrevivir, por sobrevivir. Una pregunta para Sandra Russo. ¿Para cuándo la biografía de Florencia Kirchner? ¿En qué momento vendrá la biografía de Florencia Kirchner? Sería un despropósito hablar de Néstor Iván a esta altura. Un antigobernador, Gregorio, San Román, Cesario Martín, Pipa, Juan Carlos. Cuando nace Florencia hay una revolución. Pues modificó y potenció todo, digamos. Florencia. Mi debilidad. Sí. ¿Cuándo desconecta? Desconecto cuando estoy con ella, cuando estamos hablando, cuando me habla de sus proyectos, de su cine. El otro día cuando lanzó esa frase allá en San Juan, te juro que no cabía de orgullo en mí misma, porque ellas, mis hijos en general, mis dos hijos son de muy, muy bajo perfil. ¿Qué es el cine barrial en ese estilo tan particular? Porque seguido me gusta ir a los barrios y creo que todos tienen que tener acceso a las mismas cosas que tiene la clase media y la clase alta, y bueno, y por eso. Quizás también un poco relacionado por la política, por haber vivido desde toda tu vida, ¿no? La política junto a tus padres. Va más allá de la política, es porque es inclusión social, que es un deber de cualquier ciudadano, no solamente de la política. Cuando dijo eso de la inclusión social, pensé, bueno, si el padre le tenía mucha confianza. El padre siempre me dijo, acordate que Florencia, porque yo siempre a Florencia la veía como más alejada de la política, como más vinculada con lo artístico, pero
Esa es una visión también un poco sesgada que uno tiene de la política, ¿no? Uno cree que la política es únicamente hablar de política o militar. Y vos con una cámara de cine haces política, con un micrófono haces política. Ella también hace política. Tal vez sin darse cuenta. Tal vez sin darse cuenta ella misma. Hace política. Y fue la luz de los ojos de él, digamos. No, un personaje. Una buena hermana, digamos. Gracias también a mis dos hijos, sin los cuales hubiera sido imposible seguir. Yo sé que él está en todas partes, pero en ellos dos está más que en ninguna otra. Un nuevo tiempo, a pesar del castigo. Estamos activos, ganamos las calles, quebramos los grillos para socorrernos, para socorrernos. A pesar del peligro.